la alta dirigencia del Partido Reformista Social Cristiano y la clase política manifestaron su consternación por la pérdida de la diputada Inés Brian, quien falleció a la edad de 60 años por un infarto cuando hacía compras navideñas en la capital para sus seguidores de la provincia de San Pedro de Macorís. Los detalles de esta información nos los amplía Katy Alcántara. Cientos de personas que acudieron al Partido Reformista desfilaron ante el féretro de la diputada Inés Brian para darle el último adiós a esta dirigente. Dijeron que el fallecimiento de la diputada Inés Brian no es solo una gran pérdida para el Partido Reformista Social Cristiano y para San Pedro, sino que también representa un silencio para las mejores luchas y causas sociales que siempre defendió. Inés era una mujer intensa, con mucho carácter. Pero cogió la profesión de médico. Para ser médico hay que ser humanista. Y va a hacer mucho sacrificio por los seguros. Pero concomitantemente con eso, además de ser mujer, se convirtió en una dirigente realista de alto nivel. Y despidámosla, pero quedémonos con su legado y emulemos su forma y su legado que nos deja como política, como gremialista, como legisladora, como persona, como ser humano. Yo te acompaño, hermano. Buen viaje. Una pérdida irreparable para el partido. El que no la conocía personalmente no sabía la extraordinaria ciudadana que era, excelente madre, excelente amiga, una dirigente del Partido Reformista, creo que insustituible. Dijeron que será recordada por su lucha y por impulsar a las mujeres a destacarse. Inés Brian era como las hijas de Sorfejat. Era una mujer que se proponía hacer reformas, que valoró, empoderó y dejó un legado para mujeres, no solamente en su partido, sino también en República Dominicana. La legisladora, luego de recibir los honores en el Colegio Médico, el Congreso y el Partido Reformista, fue enterrada en su pueblo natal, San Pedro de Macorís. Katy Alcántara les informó.